San Bautista es una ciudad que está situada a 60 kilómetros de Montevideo, por la Ruta 6. Fue fundada el 19 de abril de 1879. Es una ciudad productiva, donde hay mucho trabajo y donde la base del trabajo es la avicultura. La ciudad esta es la ciudad del pollo y la gallina. Comencé en el fondo de mi casa con mi hermano, peloteando, jugando un Richard, frontón contra la pared, uno contra uno. Ahí fue como de a poquito como fui comenzando, tratando de llegar al Babi, cosa que no se me dio, tratando de convencer a mi madre que me dejara ir de una vez por todas a lo que era el Babi. Y empezamos a ver que esa necesidad que por ahí teníamos algunas trascendía y que en realidad la tenían más. Entonces se empezaron a sumar muchachas más jóvenes, caso de Yanni, caso de Carolina Núñez, la bolera. Yanni en ese entonces creo que tenía 13, ¿ah? Era mucha la diferencia. Chicas de 18 o 20 años. Y nada, empezamos a salir, empezamos a jugar. Y lo que no me lo dio el Babi, lo hice con Nico en el fondo de casa. El roce, el pechar, el que sea una competencia. Por más que él me diga que se dejó hacer algún gol fue verdadero. No era verdadero. Le pegaba, si quedaba bien, quedaba jugar. Y le podía jugar con los campeones de tapones, que yo no quería que jugaran los campeones de tapones. Bueno, hoy se sigue haciendo, ¿no? Pero... Ay, en esa época era... Ver a una niña jugar con varones era muy... Ay, sí. Y Yanina tenía, ya de chica, ya tenía esas condiciones de decir... se puede mezclar, puede pasar desapercibida. Como puede aportar lo que aporta un niño, o lo que aportaba un niño en aquella época. Y la cosa era demostrar a la mamá que... convencerla de que Yanina... Tenía que ir al baile. Pero sobre todo no a hacer lo que fue por suerte, sino a que... Tenía el derecho a hacer lo que le gustaba. Tenía que desahogarse, tenía que salir, tenía que estar en lo que ella quería, lo que a ella le gustaba. Y para mí, una persona ya mayor, para mí como que era algo, no sé, me la iban a lastimar, no sé, la sentía, la veía así. ¿Te lo fuiste allá hasta la casa? Sí, estuve allí con el sí, estaba con el Tero. Ya estaba trabajando, ¿no? Sí, ya arrancó primero. A los 12 se empieza a formar en San Bautista lo que era Vida Nueva Femenino, comenzando lo que era Fútbol 7. Y una vecina, Silvia, de verme jugar constantemente ahí con Nico, le pidió a mi madre si me dejaba sumarme ahí. Y ahí de a poquito me fui mechando con el grupo que se estaba armando ahí. Era el trueque de me cumplís con el estudio, la escuela y jugabas al fútbol. Cuando el carné venía mal, se apretaba por el fútbol. Silvia, mirá que no la dejo ir más, si no sube las notas, que esto, que la otra. Y allá venía Silvia y me decía, Yanina, ponete las pilas, porque si no, tu madre te saca del fútbol. Era un tiro y afloje.
un trueque. Yayani la conozco desde muy chiquitita y sabía de sus ganas y de su gusto por jugar al fútbol. Eso implicó tener que ir a hablar con la mamá de Yanina, ¿no? Que no fue una tarea fácil, pero bueno, la convencimos a cambio de que estudiara, rindiera. Entonces, yo pasaba a buscar a Yani, la llevábamos, practicábamos y después era él, tenés que ir a estudiar y tenés que rendir. No sé si rindió mucho o no, pero bueno, dejamos a Mari contenta y nada. Y después se puso más contenta cuando Yani llega a la selección. Fue como un premio a su sacrificio también y a sus ganas y a su empeño. Aparejado a eso o a la par de eso, teníamos todo un componente social, un yugo y muchos estereotipos a los cuales teníamos que hacerle frente. Ah, el fútbol era para varones, Vida Nueva era masculino, no había chance, no había espacio. Y eso significó luchar mucho contra el pueblo, contra la institución, contra, no sé, contra las familias mismas, ¿no? Entonces, lejos, muy lejos de ser un impedimento, creo que para nosotras fue como un motor. Después verla jugar, que tuvo 3 años en la selección, verla viajar, ver lo que ella había soñado toda la vida, porque cuando cumplió los 15 años, nos sentamos con el hermano y con ella y le dijimos, Yanina, para hacer una fiesta de 15, se nos va a complicar. Vamos a hacer el viaje. Y nos dice, no. El viaje lo voy a hacer más adelante, mamá. Yo quiero la fiesta 15. Bueno, ahí con el hermano luchamos, le hicimos la fiesta 15. Y al año se hizo los viajes que ella quería. No uno, se hizo 3. Jugó acá en Uruguay, jugó en Ecuador. Ay, esto me cuesta, no fuerte. Tenemos compañeras chicas, capaz que este año, ellas ya lo saben, capaz que este año no es el año para jugar de ellas porque es el primer año, sino que se empiecen a adaptar, saber lo que son las prácticas, entender un poco lo que es cancha de 11, porque capaz que están acostumbradas a jugar campeonato de fútbol 5 en lo que es el liceo, pero está bueno que se sumen al proceso este de unirse a lo que es un cuadro de fútbol. ¿Todas trajeron agua? Sí. Bueno. Agarramos las cosas y nos vamos con la cancha. Pienso yo que lo de la selección, muchas cosas que me aportaron profesionalmente, que capaz que acá es mucho más amateur, creo que eso me dio un plus mucho más grande en tema de vivencia y aprendizaje. Ahora le digo, quédate tranquilo, vino la corriente eléctrica, así que vamos arriba. Empuja, quiere. Busca el primero, Vida Nueva. Sale muy una bien, semifinal contra Arachanas, re caliente, primer tiempo, 1-0 y discutiendo con una compañera. Se paró una de mis compañeras, se me paró enfrente, que no, o sea, no me dio ni para reaccionar. Y me dijo, Yanina, te callás. Y me fue una cachetada, o sea, cosa que no hubiese pasado capaz si no fuera por la adrenalina o lo que se venía viviendo en la cancha, de eso, de venir perdiendo y eso. Pero si fuera otro momento, que no fuera ahí, creo que reaccionaría otro momento. En el momento quedé callada, no sabía ni qué me había pasado. Ni qué me había pasado. Pero bueno, se logró el cometido, me callé. Es el lugar donde me siento cómoda y eso, donde siento que, como también, o sea, siento que lo que se genera acá es lo que vamos a transmitir allá adentro, en la cancha. Como ese día que la cachetada me vine triste a sacar toda la rabia adentro, muchas veces vine a festejar eso. Y Yanina era una jugadora, una defensa fuerte, aguerrida,
marcaba y también sabía jugar. Le pone muchas ganas y mucho ímpetu, la verdad. En su primer campeonato dirigiendo ellos salió campeón. Salió campeón este Vida Nueva. Traslado, vengo, la traigo. Freno, hago el pase. Y vuelvo. De espalda, mirando la pelota, nunca voy a comprar la pelota. La personalidad que yo tenía en la cancha me parece que es lo mismo que como técnico. O sea, no solo con ex compañeras, sino que también el hecho de hijas de compañeras que entraban de mascotas y ahora están de jugadoras. Eso me parece que es la representación también de lo que es Vida Nueva, ¿no? De que viene el hijo, viene el padre, después el hijo, después el nieto, sigue toda la cadena de la familia en la institución, ¿no? Aguanto que termino, bien rapidito. Bien, a tomar. Cierro pierna, voy adentro. Bien, Mario, voy atrás de la pelota, eso, bien. Y el trayecto más largo, recupero. El trayecto más corto, hago velocidad. Pensando ahora, el campeonato, repetir el campeonato, esto es lo que tengo a corto plazo. Terminar de estudiar y bueno, me gustaría continuar también con que algo que ya le había comentado a algunos de la comisión, continuar con algunas inferiores de masculino, poder meterme en algo masculino y bueno, de ahí poder empezar a avanzar. No quiero tampoco irme a lejos, pero sí, en algún momento también empezar ya con primera. Y bueno, ya que estuve como jugadora en selección, también me gustaría pasar al otro mando. Va a venir el remate de Balbi. Tiene la pelota contra el área, la peinaron. ¡Le quedó al tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yanina Fernández apareció! Pero el segundo para la pelota que cayó dentro del área, le ronda Chiquilina, pero apareció Fernández, apareció Yanina y la tocó de zurra para mandarle al fondo del arco. Y a los 3 minutos de este segundo tiempo, vibra todo, San Bautista gana, Vida Nueva 1-0.